Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Fallece tras no resistir la recuperación de cirugía y oran por su deceso. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Fray Aníbal Ernesto Fassbeer y Ope, sacerdote fundador y presidente emérito de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, murió a los 88 años en Buenos Aires tras haber sido sometido a intervención quirúrgica de la que no pudo recuperarse. El actual presidente de la fraternidad, presbítero César Garcés Rojas, lo informó a través de las redes sociales expresando: "Con enorme tristeza debo comunicarles que nuestro padre fundador y presidente emérito, P. Aníbal Fassbeer y O.P., ha partido al encuentro con el Padre Celestial. Comparto también con ustedes la profunda esperanza de reencontrarnos con él cuando nuestro Señor lo disponga". Como sabrán, el padre fue intervenido quirúrgicamente el pasado 27 de abril en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. La complejidad de la operación, su avanzada edad y su delicado estado de salud imposibilitaron su recuperación. Nos unimos todos en oración por el eterno descanso de quien, como sacerdote, padre, maestro y amigo, nos convocara en distintas horas de nuestras vidas a vivir la vocación como testigos de Cristo, agregó. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.